La Contraloría Municipal recomendó al primer edil Sisto Cetina Soto la destitución del director del Cuerpo de Bomberos de Irapuato, Abel Ramírez. A través de un comunicado, la Contraloría especifica que dicha recomendación es independiente del procedimiento de responsabilidades administrativas que instaurará el Consejo de Honor y Justicia. Esto se da tras la visita de inspección realizada por la Contraloría, donde 800 litros de gasolina no pudieron ser acreditados por el titular de bomberos, quien también incurrió en contradicciones durante su testimonio ante la dependencia. En su momento, la Contraloría turnó el caso al Consejo de Honor y Justicia, instancia encargada de instaurar y sustanciar el procedimiento de responsabilidades en contra del director del Cuerpo de Bomberos en base a la inspección realizada. El contralor, Juan Francisco Martínez Arredondo, dijo ser respetuoso de los tiempos del Consejo de Honor y Justicia, sin embargo, que también es facultad de la Contraloría Municipal recomendar en casos delicados como este las acciones para garantizar el buen funcionamiento de las áreas. Edith Domínguez, Zona Franca.